Hola hola saludos saludos cordiales bienvenidos al canal de fer y diseño gráfico fer móvil quédate con nosotros porque te vamos a decir cómo aumentar el rendimiento cómo aumentar la memoria en tu pc dentro vídeo bien vamos a ver cómo ajustar la memoria virtual al máximo por ejemplo si te quedas corto y resulta que tienes bien disco duro una cosita para ajustar esta memoria virtual sobre todo no tenéis que tener el disco petado a ver si vais a tener el disco petado y vais a ajustar la memoria virtual y va a ser el peor el remedio que la necesidad entonces siempre podéis usar parte del disco duro para la memoria virtual y ajustarlo en unos valores pero Siempre teniendo tu disco duro que esté tu equipo. Fijaros, aquí tengo el disco duro, aquí tengo C. Que tengáis espacio. Daros cuenta de que le vais a quitar un poco de espacio al disco duro. Por ejemplo, este ya estaría un poquito sobrado. E e intentar llevarlo que el C no esté menos de la mitad. Este un poquito menos. Si tuviera mejor. Sobre todo procurar no tener menos de la mitad o la mitad prácticamente si vais a hacer esto de la memoria virtual. Y vamos allá. Y vamos a hacer una tutorial pequeña, pero prefiero hacerla un poquito más grande y que os pueda servir bien. Vamos a poner aquí rendimiento, ajustar apariencia y rendimiento. Ponemos aquí abajo. Escribimos aquí abajo en la abajo del todo en la parte izquierda, le damos aquí en ajustar apariencia y rendimiento y fijaros. Aquí podéis hacer varias cosas. Aquí puedes ajustar para mejor rendimiento. Fijaros que está ajustado para el mejor rendimiento. Pero hay alguna opción de aquí que podéis dejar marcada, como mostrar sombra bajo el puntero, mostrar sombra bajo la ventana, miniaturas en lugar de iconos, suavizar borde para fuente de pantalla, usar sombra en la etiqueta del escritorio. A eso le dais en aplicar y aceptar. Y ahora vamos a opciones avanzadas. Aquí es donde podemos cambiar la memoria virtual, en esta parte de aquí. Bien, vamos a ver cómo la cambiamos. Le damos en cambiar. Lo primero, esto lo tendremos así marcado. Lo vamos a desmarcar. Así lo administra automáticamente él el tamaño. Pero vosotros podéis hacer, hacerlo vosotros. Y esto, tener cuenta que esto no es la panacea. Esto os va a ayudar un poquito. Cuando, por ejemplo, estéis trabajando con vídeo y os falte en picos de memoria virtual lo cogerá el disco duro y luego volverá a su posición. Pero necesita datos en el disco duro. Entonces que lo sepáis. Si tenéis el disco petado, entonces se os va a bloquear por los dos lados. Pero si lo tenéis bien, pues os va a ayudar. Sobre todo si trabajáis con vídeo y por ahí como yo. Aquí vais a asignar el tamaño personalizado. Fijaros, tenéis que mirar qué ranteréis. Para ello vais a ir al administrador de tareas. Aquí, no sé si lo habéis visto, administrador de tareas, le pincháis y vais a ir a rendimiento. Aquí vais a ir a la memoria y vais a ver aquí los gigas que tenéis. Yo tengo 16 gigas. Vosotros miráis los, discos, los gigas que tenéis. Si tenéis un disco, un disco duro sólido, mucho mejor todavía. Yo tengo 16 gigas que no está mal. Y ya me gustaría tener 32, la verdad. Porque cuando hago edición, diseño gráfico, me quedo un poquito corto. Por eso lo voy a ajustar también. El tamaño recomendado es 2847. Fijaros. Y a es ese tamaño máximo, yo tengo aquí una lista del tamaño que podéis poner. Para 16 serían 16.384 megabytes o 16 gigas y lo, lo que es lo mismo 16 gigas. Ese sería el tamaño máximo. Ahora bien, puedes ir jugando. Si ves que se te queda alguna vez bloqueado, puedes bajarle un poquito. Pero siempre dependiendo del tamaño que tengas en tu disco duro. Si tienes 2 gigas de RAM, por ejemplo, tienes que asignar 2.048 de máxima. A partir lo normal que tengáis serán 8 gigas de RAM. 8 gigas de ram tienes que asignar 8192 si tienes 16 16384 esto lo vas a tener en la descripción del vídeo o pues si se te olvida con 8192 si ves que te quedas se te bloquea un poco lo tienes que ir probando y si ves que se te bloquea en vez de ayudarte pues lo bajarías a 7000 pero bueno en condiciones normales si tenéis espacio en el disco duro le podéis poner este valor Ahora bien, no le pongáis más porque ya es que no va a ser más. Esto está estudiado y hasta ahí es que se puede. Donde no hay más no se puede sacar. Si no ya, pues a ponerse más memoria. A ahorrar un po unas pesetitas y a ponerse más, más, unos euritos y a ponerse más memoria. Bien, le daríamos aquí, aquí pondríamos, yo he puesto esta y he puesto los 16 GB para mi 16 de RAM. 16384. Le doy en establecer y aceptar. Fijaros que a vosotros yo no he cambiado nada, por eso me dice, no me dice nada el tamaño personalizado aquí, porque yo no he cambiado nada, pero a vosotros os dirá que tenéis que, que, tenéis que iniciar vuestra computadora. Y para lo de efectos visuales, esto lo podéis dejar como lo tengo yo, y así ahorraréis también. Aquí ajustaríais para mejor apariencia, aquí para mejor rendimiento, que es todo demarcado. Pero yo os digo que dejéis este de vistas en miniaturas en lugar de iconos, sino cuando vayáis a, vayáis a abrir las carpetas con las imágenes, por ejemplo, si yo voy a hacer imágenes, le doy a ver, la pongo en iconos muy grandes, estos iconos no los vais a ver como icono. Lo, se quedarían que no se podrían ver. Vamos a ver qué cambio sufre al modificar eso. Vamos a hacer ya esto. Esto lo voy a dejar pequeño y vamos a quitar mostrar vistas en lugar de miniaturas y vamos a, en lugar de iconos vamos a ver si hemos notado algún cambio fijaros como ahora no se ve entonces para que se os vea eso yo os digo que esta sobre todo la tenéis que poner y estas otras ya pues son más de vista bella que digo yo entonces así bueno pues nada más suscribiéndote a mi canal te seguiremos enseñando muchos truquitos y programas muy interesantes para ti suscríbete y Aquí arriba os dejo más vídeos. Venga, adiós. Gracias. Yeah, you never said a word. You